Me levanté, pero tenía que darle esta noticia a mi gente, un bochinchito. Espérense. Ustedes saben que yo ni me peino, no me importa, no me importa, no me importa. A mí no me importa. No me importa, yo me peino con ustedes. Mira, si me levanté ahora, hay que peinarse el pelo para la noticia. Dios mío. Ay, mamá. Mi gente, aquí está la prueba. Yo no me tengo que peinar tanto, si eso no es nada. ¡Ay, qué importa! Mi gente, aquí está la prueba. Solamente tenía que decirle eso, que aquí está la prueba de que Faye y Carol están juntos. Y que yo siempre lo he dicho. Lo que pasa es, mira, mi gente, les voy a explicar. Ellos no lo quieren publicar todavía. A lo mejor ella nos da una sorpresa un día. Acuérdense que a Karol G le gustan las sorpresitas. Y yo espero un día que ella dé la sorpresa o lo que sea, pero a Karol G le encantan las sorpresas. Y es mejor así, porque entonces no hay tanto. Acuérdense que ella está facturando ahora por lo que le hizo a Noel. Pero ya ella está diciendo que está enamorada. Después viene el famoso beso. Y el famoso, ¿entiendes? Entonces la gente le gusta ver igual y la gente, y no la dejan pues dar la sorpresa. Es la que ya le da sorpresa, bendito. Un día de esto ellos salen. Pero ella también se quiere asegurar y también fue un trauma lo que pasó con Anuel. Y entonces pues ella se está asesorando de que pues de que todo vaya bien. Ok, pero yo creo que ellos ya hasta viven juntos. Lo que pasa es que, y Faye es tranquilo. Sí, a lo mejor hay un par de celitos porque acuérdate que a ella la miran. Ella es bella. Y eso, pero yo no creo que, ¿entiendes? Llegue a ese punto en que yo, y él no cela su carrera. Él la ayuda, él la apoya en su carrera. Y siempre ha estado ahí con ella. Él se ganó ese cariño de Karol si está con Karol. Y yo sé que está con Karol. Aquí viene la prueba, mi gente. Chúpate esa, lo que yo mondo la otra.